con el auspicio de Baratillo Medellín y su nueva sede en la calle 13 con 23D, sector La Luna. Diego Saviola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. Caldera calentó al Deportivo Cali. En una expulsión absolutamente irresponsable de un jugador que desde que volvió dije que no sé por qué. Uno en el Cali no entiende cosas, ¿no? Esto especialmente para el hincha de antes, que se acostumbraba a ver un Cali con figuras, jugadores de selección que jugaron mundiales. Hoy el Cali no tiene ningún jugador en Selección Colombia tan siquiera. Hoy el Cali trae jugadores inactivos, lesionados. Marulandas, Mejías, Andrades, Barreras, Gordos y Caldera, que llevaba como 8 meses. Me faltó Pacho Mesa, que salió al Bucaramanga, y ahorita en la Copa América un colega de Bucaramanga me dijo, ¿cómo el Cali lleva a un jugador que en el Bucaramanga ni actuó y estaba incluso lesionado? Sí, me lo dijo un colega de Bucaramanga en Estados Unidos. Ese es el reflejo de que no se le puede pedir peras al olmo de una institución que se está cayendo a pedazos. Excúseme que sea tan crudo, pero le hablo con la realidad y sin tapujos al hincha del Cali, que es el que sufre, que es el que va al estadio. Fueron 13.400 espectadores a ver la derrota 0-2 ante Pereira con un golazo de Chalaca de media volea de Orkin Quintero. Y Hernán Torres le toca bailar con la más fea. En la mañana le dice la Dimayor que no puede inscribir a Fabián Biafara. Le daña que había planificado en la última semana su defensa con Fabián Biafara, no con Marulanda, que termina incluso siendo responsable de el gol de cabeza de Faber Gil. No marca un cuaderno, hermano, se quedó mirándolo. Como el llanero solitario ahí, el señor Faber Gil, que cabeceó abajo 2-0 después del tiro de esquina. No lo marcó nadie. Se pudo tomar un tinto, echar 2 de azúcar y solito cabeceó. No tuvo nada que hacer Alejandro Rodríguez. Y le cambian los planes a Hernán Torres desde que la Dimayor le baja a un jugador que iba de inicialista. Y de repente a los 5 minutos, una falta a mitad de cancha, roja justa, un jugador que ya iba de cara al arco solo, le coge de arriba, le pega también abajo y Caldera, que no debió regresar al Cali, lo dije desde que volvió, no ahora porque lo expulsaron, ve la roja y deja al Cali caliente. Y ya, con 2 cambios, el referenciado de Biafara y el de Caldera, pues ¿qué hace Hernán Torres? ¿Qué culpa tiene Hernán? Y hasta donde pudo, nadó y nadó contra la corriente hasta que se ahogó, y un Pereira que supo ahí manejar el partido, lo fue llevando, y en el segundo tiempo Pereira salió a buscarlo, hizo bien los cambios Suárez. Uno mira al banco del Cali y dan ganas de llorar. Pienso en el hincha. Seguro. Reina, Estupiñán. Siempre he creído en ese muchacho Brian Montaño. Me parece un muy buen central. Es de lo mejorcito que hay. Y pare de contar. Y el Deportivo Cali no tiene recambio. Córdoba tuvo por ahí 2 piques, uno de ellos espectacular, en una cabalgata que hace un centro atrás y no conecta a nadie. Y no se le puede pedir peras al olmo cuando pues no hay de dónde, y de repeso no hay de dónde, tienes la nevera medio vacía y se te daña la nevera y se te daña la carne y el pollo que tenías ahí adentro. Así le pasa al Deportivo Cali. Y ojo, hay algo más preocupante, y es que la tabla del descenso, el Cali bajo una casilla. Sí, señores. Ganó Envigado en streamings a Equidad 2-1. Hace 109 puntos. Y en la primera fecha, el equipo naranja se pasa al Cali. Baja la casilla 18 con 106 puntos. Esperando qué sucede con los que están ahí atrás en la zona roja, como es el caso de Patriotas y de Boyacá Chicó. Así que el Deportivo Cali baja una casilla en la tabla del descenso. Gravísimo. A esto hay que sumarle
que hablamos que el Cali terminó el primer semestre con un déficit de menos 7. Hizo 21 puntos en el primer semestre. Cuando hemos hablado, y según los que manejan los expertos en el tema de los números de la tabla del descenso, había que hacer 56 en el año, 28 en el primero, 28 en el segundo. Hizo 21, menos 7. Pierde 3, va menos 10. La situación del Cali pasa de castaño oscuro, y no me vengan a decir, porque sé que hay hinchas que dicen, Saviola, esto está empezando. No, lo está dejando el tren. Recuerden que es una fecha menos, son 19, menos la del Pereira, quedan 18 finales, no fechas, finales. El Cali sigue jugando con la tabla Ouija, como dice el narrador, mi amigo Eduardo Luis. El Cali sigue jugando con candela. Se está aproximando la hoguera. Y aparte de la irresponsable expulsión de Caldera, que cambia todo el decorado, el Pereira tiene un equipo ya base, trabajado. Ah, estrenaba técnico, sí, pero mantiene un ADN. Yo diría que incluso desde Alejandro Restrepo. Y lo que dejó Lionel, que el equipo estuvo a punto de ir a la final en la última fecha ante Bucaramanga. Y es un equipo que tiene trabajo. Ah, el Cali son los mismos con las mismas, porque yo podría decir, ojo, esta es la base del Cali de la Pava, esta es la base del Cali que terminó el Cocho Patiño, con técnico nuevo también. Sí, pero son jugadores, muchos de ellos, con poco ritmo, con un buen presente, porque ya eran jugadores con pésimo presente, y ahí está el resultado de contratar mal, de jugadores que se fueron, que no vieron haber llegado, que ustedes ya lo saben, y de jugadores que ya están más de salida, con poca hambre para estar en el equipo azucarero. Ese es el presente. Y si le sumamos los pasivos de 120 mil millones, la deuda de 600 mil dólares con Atlético Nacional, que no le permite escribir jugadores, así sigan trayendo argentinos, uruguayos, hondureños, no pueden. Y Nacional está parado en la raya, que no acepta los pagos a cuotas que ha ofrecido el Deportivo Cali. Tendrá que pagar, o si no, no puede inscribir jugadores. Le duela a quien le duele. Y si fuera al contrario, pues estaríamos diciendo, el Cali tiene razón, Nacional no puede inscribir jugadores. Nacional tiene razón. Y lamentablemente cogió al Deportivo Cali en época de vacas flacas. No se ha elegido al quinto miembro en la junta directiva. Hay problemas con la ropa deportiva Capa, que Humberto Aya nos dijo hace 10 días acá en Deportes Sin Tapujos, que el próximo año ya está el Eco Sportip confirmado. No hay director deportivo elegido porque no vino Oscar Cortés. Hay inconvenientes con el contrato de Blue Arena, que lo dejaron mal hecho el expresidente, el rocambolesco, hasta el 2028, y el Cali está pagando una deuda todavía con este operador de boletería, que es un desastre. En fin, una cantidad de arandelas que, excúseme, hincha del Cali, están haciendo el librillo, institucionalmente hablando, para acercarse, como lo están haciendo ya en la casilla 18, para irse a la B del fútbol colombiano. Es la triste realidad. Y yo tengo que hablar así, abiertamente. Y del partido, nada. Ya hablé de los goles, del golazo de Darwin, que, pues, entre comillas, paga la boleta por el espectáculo. Y ya hablé del gol de cabeza. De resto, nada más. De resto, un Pereira que tuvo la posesión, que dominó, y que un Cali que, tras de cotudo con paperas, le cambia todo lo que planificó el técnico, con la expulsión del señor Caldera, que ojalá lo borren del Deportivo Cali. Es un irresponsable absoluto. Y Montaño es mucho más, y debe buscarse un zaguero central, que lo está pidiendo. Ah, bueno, ya llegó el uruguayo, pero no lo pueden inscribir. Búsquense un muchacho en la sub-20, en la sub-17, en esa cantera que también rasparon la olla. Hola, ¿qué ha pasado con la auditoría forense? ¿Hasta cuándo? Y sé que Humberto Arias está haciendo frente a muchas cosas, pero es que cogió una papa caliente. Muy caliente. Le viene el sábado Alianza de local. Tiene dos partidos al local y ya perdió el primero. Así que, señores, la situación es muy compleja. La situación pasó de castaño oscuro. Continúa como se terminó. Los mismos con las mismas. Y es muy difícil, porque también aquí, hay que decirlo, hubo demora en la llegada de Torres, toda la novela que sucedió. Hubo demora en la llegada de los refuerzos. El primero fue Biafara hace 10 días. Los uruguayos acaban de llegar. Una locura el manejo que le están dando al deporte. Es impensado el actual manejo de los últimos años
que le han dado a la institución y por eso está como está, en lo administrativo, en lo económico y en lo deportivo. Y el tema es bien, bien, pero bien, bien grave. Nada más que decir del partido. Gana bien el Pereira, se aprovecha de buena manera de un equipo con un hombre menos. Alguien estará pensando, sí, pero con 10 también se puede ganar. Sí, pero cuando hay equipo, cuando hay individualidades, cuando hay fútbol colectivo, y en el Cali no hay ni lo uno ni lo otro. El Cali está con la nevera casi vacía. Entonces es muy complicado remar contra la corriente. Grave, preocupante la situación del equipo azucarero.